continuamos, aquí en el Museo del Artista Fallero. Esta es la casa de todos los artistas. Aquí es donde guardamos parte de nuestra vida y parte de toda la historia de Valencia. Está lleno de mucho arte. Pero hoy vamos a hablar de más arte porque tenemos a una chica, mira, una morenaza muy guapa ella, que nos va a decir y nos va a contar todo lo pasado el fin de semana este. A ver lo que sintió ella. Buenas tardes, ¿cómo te llamas? Buenas tardes, me llamo Marta Martínez Gómez. ¿De? La Falla Isabel la Católica, Cirilo Amoroso Hernán Cortés, del sector Playa del Gran Vía. Muy bien, cuéntanos, ¿qué sentiste este fin de semana? Porque aquello... Bueno, una emoción enorme, una alegría, es que al final no te lo terminas de creer hasta el día siguiente que te pellizca. Exacto, seré yo y si no, pues me alegro mucho por las que salgan, pero bueno, al final tuve la suerte y el honor de poder haber salido y vivir esta experiencia. Una pregunta obligada. ¿Tú en algún momento, cuando saliste de casa y pasaste por el casal, pensaste, hoy va a ser un día muy chulo? Yo esa mañana, de hecho, puse por el Facebook, hoy va a ser un gran día, y tuve un montón de me gustas. Ya verás cómo sí, ya verás cómo va bien, tal. Tuve muchísimo apoyo de muchísima gente, de familiares, amigos, de falleros. Y bueno, claro, luego ya cuando se enteraron de la noticia, pues ya el Facebook a rebosar, que todavía no me ha dado tiempo a meterme en Facebook para dar las gracias a la gente y por su apoyo. ¿Es soltera? Llevo cinco años con mi pareja. Muy bien. ¿Y cómo se la toma? Nada, muy bien, él no es fallero, él durante... No, es fallero, ¿eh? No, él es de Mislata, pero no es fallero. Pero ha estado este año en todo. Me ha llevado a todas las presentaciones, me ha acompañado, me ha hecho millones de fotos, se ha portado muy bien, muy bien, muy bien. Y este año, bueno, se alegró, se estuvo súper nervioso el día de preselección y dice, pero ¿no tarda un poco el jurado? Pero ¿por qué no salen ya? Pero tarda mucho, no sé qué. Y yo, o sea, me lo contó mi hermana porque claro, yo evidentemente no estaba ahí, pero nada, muy bien. Se alegró un montón y dice que va a estar en todo, con todo lo que... Pues tú imagínate, si en septiembre en La Fonteta vuelven a decir tu nombre, ¿qué pasaría? Nada, él tendría su apoyo incondicional 100%, pero vamos, tanto el de él como el de mis amigos, como el de mi familia, porque me lo habéis mostrado siempre, 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 y este año el que más. Muy bien, ¿cómo fue tu reinado este año? Ha sido súper emocionante. Fue súper intenso y llegó la semana de fallas y resulta que me puse mala. El 14 de marzo, el día del cumpleaños de mi hermana, me empecé a encontrar mal y tal. El 15 ya con fiebre, no, pero 39 y medio, o sea, además que no era tontería. Hasta el 19, ya empecé a encontrar mejor y al 20 estaba perfecta. Y yo digo, pero ¿y esto? Pero vamos, eso no me impidió ir a todos los actos que tenía que ir. Yo pastillita una hora antes para que me bajara la fiebre. Y luego enseguida me ponía el traje, me acicalaba un poquito y a la calle. ¿Fuiste a la ofrenda? Sí, fui a la ofrenda. Y además tenía fiebre, pero en ese momento es que se te olvida todo. Una emoción, es que no se puede explicar la emoción que sientes en pasando por la calle La Paz. Cuando llegas a la plaza y ves la carita, claro, de... Y se te caen las lágrimas, es que es inevitable, es muchísima emoción. Bueno, cuéntanos, un acto que te haya impactado este año, que no te has olvidado. Un acto, pues el día que me nombraron falla mayor, porque yo no me lo esperaba. Yo, el año anterior, la falla mayor saliente había sido una de mis mejores amigas y entonces yo viví súper intenso ese su año porque yo pensaba que yo nunca iba a ser falla mayor, es que somos cinco hermanos. Y entonces lo viví súper intenso y tal, y entonces el día en el casal que se queda para cenar y para elegir a la nueva falla mayor, de repente estaba leyendo el papel y resulta que dice mi nombre y yo digo, ¿esto cómo puede ser? Claro, no lo asimilas, dices, claro, realmente me llamo Marta Martínez, se están equivocando, algo pasa y yo digo, ¿esto es real? ¿Será Marta, seré yo? ¿Será? Pues sí, pero claro, bueno, increíble, se me cerró evidentemente el estómago, no cené nada, pero yo súper contenta, con una sonrisa de oreja a oreja, luego al día siguiente fui a trabajar igual, o sea, no había que me quitas esa sonrisa, estaba en una nube. Y entonces, desde ese momento hasta el día de hoy, sigo en la nube, porque cada cual ha sido un acto más increíble. Eso que dicen cuando te nombran fallera mayor, que vivas el día a día, que si no te se va a hacer muy... Bueno, si es que mi lema este año, que te lo diga cualquier persona, es carpe diem. Ya está, o sea, yo ya siempre... Ya está, es carpe diem. Y en su defecto, Hakuna Matata, como es el Rey León. Pero yo siempre he dicho, yo digo, carpe diem, es que de hecho ahora mi hermana es fallera mayor, ni me falla. Sí.
Y entonces yo he dicho, Paloma, carpe diem, disfruta el momento, no te preocupes de lo que pasará mañana, porque ya se ocupará la falla mayor del futuro, ¿sabes? Porque tú en el momento tienes que disfrutar eso, aunque sea lo mínimo, pero disfrútalo. Si te perdieras en Valencia, ¿dónde te podríamos encontrar? En la Albufera. En la Albufera porque tú estás en la ciudad y estás, tienes una vida ajetreada, vas de un sitio a otro, no sé qué, no sé cuál. Pero vas a la Albufera y es relax, paz, armonía. Y dices, es que esto es, ¿cómo puede ser que un sitio tan increíble lo tengamos en Valencia y a nada? Así y que no lo sepamos apreciar, que hay exacto. Mucha gente que no lo sabe apreciar. Exacto, y entonces yo, si viniese un turista de fuera, la verdad, uno de los sitios a los que lo llevaría sería a Albufera, luego al Palmar a comer una paella y luego a Alboraya a comer y después a dormir. Luego al gimnasio y luego churros y buñuelos. Un monumento que... Las torres de Serrano, porque primero fueron las puertas de entrada, una de las puertas de entrada de la ciudad, sí. Y luego ahora para los valencianos pues es un monumento bastante importante, ya que ahí pues se hace la famosa crida. ¿Una calle que te impacte? Una calle, Bolsería. ¿Un cantante? Pablo Alborán. ¿Una canción? Perdóname, perdonado. Y Pablo Luciante a mí me gusta mucho. ¿Un artista fallero? Un artista fallero, Artem Fok, es el mío, el de mi año y nunca lo olvidaré. ¿Un monumento que te haya impactado? ¿Un monumento de...? De falla. De falla. Es que mi monumento. Es que realmente no ha sido premiado y Arte Enfoque este año ha hecho un gran trabajo. Entonces realmente yo lo valoro muchísimo. Y estaban como alicaídos porque no había... Pensaban que íbamos a tener un buen... Exacto, pero yo desde aquí les mando un besazo enorme porque aunque no tuvimos ningún premio, realmente para mí ha sido la ganadora. Es que la vida del artista fallero es así. Y ya, es complicada. Bueno, te voy a dar el micro y tú vas a mirar a la cámara y a quien tú quieras mandarle un beso, un abrazo, un agradecimiento. Vale. Bueno, pues en primer lugar me gustaría dar un gran beso a toda mi comisión, a todos los falleros que pertenecen a la Falla Isabel la Católica. También al sector PRM Gran Vía y bueno, un beso muy especial a mi familia, a Paloma, a mi fallita mayor de este año, a todos mis amigos que han estado ahí siempre en todo, pero en este año y en toda mi vida. Y a mi novio que también se ha portado muy bien. Pero mi familia es muy grande, o sea que a toda mi familia, cuando digas todo, es toda. Se lo queda. Bueno, yo te deseo toda la suerte del mundo. Ojalá la Fonteta nos volvamos a sentar y nos podamos reír un rato, por lo menos. Perfecto, yo por mí encantada. Gracias y hasta la próxima. Y a todos ustedes, gracias y después, más candidatas, que nos queda mucha tarde.